Hace varios años un grupo de jóvenes vinieron a Barbastro para hacer la ruta martirial, una experiencia que jamás olvidaré. Por la tarde los acompañé al monumento que habían levantado los claretianos en la carretera de Berregal como altar del sacrificio donde entregaron la vida sus hermanos. Hoy en esta imagen, este fue el lugar donde entregaron la vida estas tres clarisas. Eso se convierte en sacramental. Habéis visto en las carreteras muchas veces flores, porque fue el lugar donde alguien murió por accidente. Ellas no fue por accidente. Llevé el báculo del Beato Florentino para la Eucaristía. Fue pasando de mano en mano en el momento de la paz. Un instante inenarrable. Pero más sublime, si cabe, fue la motivación previa a la Eucaristía que hiciera uno de los jóvenes, como ha hecho María al comienzo, dirigiéndose a sus compañeros. Y a mí me tocó muy fuerte la pregunta que les hizo. ¿De quién quieres despedir? Escribe una carta motivando tu martirio. Se mascaba el silencio, roto tan solo por algún sollozo de los allí participantes. Algunas cartas fueron compartidas en la homilía, como ha hecho ahora Paco con estos testimonios. Durante la ofrenda las quemamos todas. Por mal de mi vergüenza comencé también yo a escribir aquella carta que no esperaba, porque yo nunca había pensado que Dios me eligiera para ser mártir. Pero en aquel momento me puse a escribir y se la dirigí a esta diócesis de Barbastro Monzón. He tratado de reproducirla porque yo también la quemé, para compartir con vosotros en esta tarde, con este grupo que quizá pensáis que es insignificante, pero que yo me siento tan orgulloso, porque con 12 hombres fueron capaces de cambiar el mundo, porque la fe, como muy bien decía Sor Nazaré, cambia la vida. O realmente lo que no nos incita a morir, tampoco nos excita a vivir. De aquello por lo que yo no soy capaz incluso de dar la vida, y es de cuidado que también se muera. Este chico, esta chica, esta casa, este coche, este guarrete. Porque eso da, porque eso pone, porque eso... Y mi carta fue esta. Son las 5 de la tarde del 19 de agosto de 2018. Hace 61 años y un día que nací. 38 años que fui ordenado sacerdote. Presiento que esta noche me van a quitar la vida. Jamás imaginé que Dios me soñara mártir, fiel y coherente, como decía también su Nazaré hasta el final, capaz de ofrecer mi vida quebradiza e inconsistente, como me imagino que será la vuestra, por la ley que el Papa Francisco un día me confiara, Barbastro Monzón. Nunca agradeceré suficientemente a Dios cada una de las mediaciones humanas que ha puesto en mi vida. No las voy a leer, pero entre ellas estáis vosotros, está esta comunidad. Nunca agradeceré suficientemente el que Dios me haya puesto tu vida en mi vida, porque ha sido la razón de ser. Como me hubiera gustado, tal como expresó el Papa Emérito Benedicto XVI al inicio de su pontificado, ser el pastor de todos, que se hace cordero para dar la vida por la ley.
pido perdón a cuantos no supe acoger, escuchar, entender, querer, valorar o apoyar como ellos se merecían o esperaban de mí. Ojalá que mi martirio de hoy sirva para descubrir que no es el poder ni la fuerza lo que transforma el mundo, sino el amor. El amor hasta que duela ha salido también ahí en esa cesta. Distintivo de Dios por el que vale la pena vivir. Por él sí que vale la pena vivir y darse y entregarse y hacer que viva en el corazón de los demás. Muchos hubieran preferido que me doblegara ante el mal o ante la injusticia. Tengo la certeza de que se puede perder y, sin embargo, ganar. Porque el Dios que se ha hecho cordero nos ha demostrado que al mundo lo salvan los crucificados, no los crucificadores. Os espero a todos en el cielo, intercediendo sobre todo por quienes anticiparon inesperadamente mi partida. Hasta ahí la carta. Y añado, para vosotros, para todos los jóvenes que ojalá puedan escuchar estas palabras, a través de vuestro testimonio, a través de vuestra vida o a través de este vídeo que circulará por las redes. Testimonio de fidelidad, de amor, de perdón, de generosidad, de humildad, de alegría y de entrega que han vivido nuestros mártires es el mejor referente que yo os puedo ofrecer para esta diócesis. Eran jóvenes, algunos tienen 22 años, muchos no, pero andáis ya o los tendréis. Una de las cosas que impresionaba a las familias que llegaban al Museo de los Claretianos viendo las fotos y debajo la edad de nacimiento y de muerte, decía a una madre, si tienen la edad de mis hijos, 22, 23, 21, 18, servirá como referente para que nuestra diócesis pueda descubrir que cuando uno sirve de corazón a los hermanos, llega a ser realmente más feliz, más fecundo y más libre. Esta es la gran verdad que pocas veces nos creemos.